pues muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa donde, bueno, llegamos a uno de los momentos más mágicos del año para las familias sellineras, como es el inicio de la Navidad. Y cómo no, pues la Navidad, como en cualquier gran ciudad, pues inicia con el encendido de iluminación de Navidad que tendrá lugar el jueves 5 de diciembre a las 8:30 de la tarde en la plaza de la iglesia, como es común en nuestra ciudad. Y este año, bueno, sabéis que el año pasado pues nos acompañó un rey mago que hizo, pues, con su magia, habló a todas las familias sellineras, y este año pues vamos a tener de colaboradora por parte del Ayuntamiento pues una hada madrina. Una hada madrina que nos va a acompañar a todas las familias y a todos los niños y a todos los papás y a todos los abuelos que nos visiten y que nos acompañen en ese día, pues a encender entre todos las luces de Navidad de nuestra ciudad. Yo quiero destacar el trabajo del equipo de Feria y Fiestas, porque toda esta actuación y todo este acto de iluminación lo hemos preparado nosotros, no hemos contado con ninguna empresa externa que lo haga, y es pues un acto que habla mucho de Yin, de cómo somos sellineros, de cómo queremos ser y a dónde podemos llegar, ¿no? Sobre todo habla mucho de valores para los niños, y invito de verdad a todos a que nos acompañen en este día, porque creo que vamos a ir en la Plaza de la Iglesia a un momento muy mágico. Tendremos pues actuaciones para los más pequeños, por supuesto, pero también tendremos vídeos y animaciones pues para todas las familias, ¿no? Porque creo que es un acto, como digo, que debe involucrar a toda la familia, desde los más pequeños a los más mayores, y en eso estamos trabajando. Y también, como digo, pues habrá animación de las 7 de la tarde en la Plaza de la Iglesia, pues para, sobre todo para los niños, para que, como digo, este encendido pues sea un acto y un esfuerzo común de todos. Así que, pues nada, nuestra hada madrina os invita, y también este ayuntamiento, a visitarnos y a celebrar este encendido de luces de la Navidad el día 5, el jueves, este jueves a las 8:30 de la tarde. Como habéis podido ver, bueno, aún hay calles que no se han colocado, estamos terminando ya lo que es toda la colocación de la iluminación artística de la Navidad. También nuestras pedanías, por supuesto, estarán listas para el encendido, que además en Agramón se celebrará el día 6, sábado, y el viernes 6, y en ISO también harán su acto, como siempre han hecho, pues el domingo 8 de diciembre. Y bueno, hemos tenido unas complicaciones con el tema, y quiero explicarlo porque también vi una rueda de prensa del Partido Socialista donde, bueno, hablaba un poco y hacía preguntas al aire, ¿no?, que vengo a contestarles hoy, porque yo realmente sé y pienso que ellos pues no querían que estuvieran las luces listas para nuestros comercios y nuestra ciudad, pero tengo que decirles que van a estar listas, por supuesto, para el día jueves 5, pero para toda la Navidad, sobre todo para que allí luzca como merece. Porque además tenemos muchas novedades con esta nueva empresa, porque los sellineros podrán ver por primera vez pues mucha figura de suelo, cosa que nunca se había visto en nuestra ciudad. Bueno, el año pasado colocamos también un regalo, pero este año van a haber mucha más, van a haber muchos belenes, van a haber cajas de regalos, bolas de Navidad, y al final lo que creo que van a haber una iluminación nueva de una empresa que apuesta mucho por la novedad y que creo que deberemos pues sentirnos muy orgullosos de que al final ellos hayan sido los que se han quedado esta licitación, porque como saben, pues esto es un pliego que sale 105.000 euros y que Secretaría pues lanza el pliego y se la queda pues la empresa que mejor oferte, pero sobre todo también aquella que cumple los requisitos que se pide por parte de la concejalía, porque hemos podido ver durante muchos años anteriores pues luces de Navidad en otras ciudades más pequeñas que la nuestra, de una calidad mucho superior, más superior a lo que teníamos aquí. Y este año pues esta concejalía hemos querido apostar sobre todo, como digo, por mucha figura de suelo, mucho fotocol, que la gente realmente no solo tenga que mirar al cielo, sino que también lo vea cuando pasea por la calle, y eso es un trabajo común de este ayuntamiento. Así que pues muy contenta desde luego, porque esta empresa, como digo, que creo que cumplía mejor las expectativas de la iluminación artística de allí, pues se haya quedado con este pliego. Y también quiero dar las gracias a Servicios Eléctricos del Ayuntamiento, con Jesús, que es el jefe, como sabéis, a la cabeza, por todo el esfuerzo también que hacen y que han hecho durante este mes, porque sin ellos pues esto también sería pues muy difícil de conseguir. Y sin más, pues como digo, ¿no?, decirle a Partido Socialista, porque además ellos estuvieron en la mesa de contratación de este pliego. Ellos, si han visto alguna irregularidad, pues deberían haberlo dicho en esa mesa de contratación,
Pero es más, yo tengo la sensación, y me parece triste y me da mucha pena, la verdad, que ellos pues esperaban que no llegáramos o que la enumeración fuera de una calidad menor. Pero tengo que decirles que lo siento de verdad por ellos, pero que allí tendrá la iluminación artística que merece, tendrá las luces de suelo que merece y tendrá, como digo, el espectáculo de inicio de la Navidad que merece. Porque para eso trabajamos y vamos trabajando durante muchos meses para tener esto listo. Así que sin más, si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición y por supuesto invitar a los ingenieros el jueves 5 a las 8:30 a este acto que desde luego estoy segura que no dejará a nadie indiferente.